El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, estará mañana, martes 18 de julio, en el municipio de Morelia, reunido con los alcaldes, el gobernador y demás entes del departamento para poner en marcha el programa de desarrollo con enfoque territorial en Caquetá. Blaismir González con toda la información. Blas, adelante. Buenas tardes, María Paula, la saludamos desde las instalaciones de la 12ª Brigada. A esta hora me encuentro con Juan Carlos Zambrano, quien es el estructurador de proyectos de la Agencia de Renovación de Territorio. Que sea él que nos cuente sobre la visita del presidente que se tiene prevista para el día de mañana. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, y a todos ustedes. El día de mañana viene el señor presidente al municipio de Morelia a hacer el lanzamiento de los planes de desarrollo con enfoque territorial que está establecido en el punto número 1 del acuerdo. Es muy importante porque a partir de ellos vamos a trabajar una planificación desde el territorio para poder seguir avanzando en lo que es en los a los municipios, después a la parte regional y después al orden nacional. Como mencionamos, es toda una planificación que debe incluir los actores de la región. Hablamos del alcalde, el gobernador, las comunidades, y a partir de esa construcción es donde vamos a establecer los futuros de estas regiones. Bueno, se van a congregar ahí académicos y demás, temáticas a partir de esta iniciación en el departamento. Sí, claro, se van a tocar diferentes temáticas en estos planes, los cuales se realizarán durante este plan durante 10 meses y después iniciará la ejecución entre 10 y 15 años. Son las diferentes temáticas de la importancia para la región, quiere decir los temas de vivienda, los temas de salud, los temas de educación, todos los temas que a cada una de las comunidades quieran desarrollar en el futuro. Bueno, ustedes van a hacer como el lanzamiento, pero ya vienen trabajando en estos temas en el departamento. Ya venimos trabajando, inclusive la Agencia de Renovación del Territorio, en cabeza de la doctora Mariana Escobar, viene trabajando fuertemente en municipios ya específicos del Caquetá, trabajando desde hace 4 meses fuertemente en proyectos de vías, en el programa de 50-50 y en las pequeñas obras de infraestructura comunitaria PIC. Bueno, ¿este trabajo se viene haciendo en todo el departamento o algunos municipios en específico? En este minuto en 5 municipios, pero la idea es entrar a la totalidad del departamento. Es el único departamento que tiene el plan de desarrollo con enfoque territorial en la totalidad. Bueno, gracias al doctor Juan Carlos Zambrano, quien es el director de estructuración de proyectos de la Agencia de Renovación para el Territorio. Siga María Paula con más información en estudio.